les traigo la canción de Todo No Fue Suficiente de Hash. Esta canción ya la había subido, pero hay algunos que se pierden. Y pues aquí la traigo otra vez. Como lo voy a hacer como los anteriores videos, me voy a seguir esta rutina de estar poniendo las notas ahí para que aprecien mejor y puedan entender mejor por si no aprecian las notas. Así que vamos a comenzar con la introducción, que va a ser la siguiente. La voy a tocar con ambas manos. Y pues aquí voy a poner, ya saben, la nota de la mano izquierda y derecha, ¿ok? Vamos a comenzar. Esa sería la introducción. Esta introducción la vamos a seguir en el verso, pero la vamos a armonizar diferente. Nunca pensé que te fueras a ir, yo juré que te hacía feliz. ¿Okay? Aquí prácticamente pues vamos a estar usando estos acordes. Fa. Después do con bajo en mi. Después, re sostenido mayor. Después, este es un la sostenido mayor, ¿ok? Mayor. Y ese mismo la sostenido mayor lo vamos a convertir en menor. Vamos a bajar simplemente el bajo a do sostenido, ¿ok? Y ya sería menor. Así sería, ¿ok? Y vamos a terminar con fa mayor, ¿ok? Eso sería en el verso. Ustedes van a estar jugando con estos acordes, los van a estar armonizando. Por ejemplo, así. ¿Ok? Uso para armonizar más, pues, esta nota que se oye en la canción, que es do. Por ejemplo, estamos en fa y pasamos, tocamos do y pasamos a do con bajo en mi. Después volvemos a tocar do y pasamos acá a re sostenido mayor y volvemos a tocar do y así sucesivamente en cada acorde, ¿ok? Eso sería una armonizar pues un poquito más fácil para que no se compliquen, pero ya si tienen un poco más de teoría y se saben todo eso, pues ya la pueden armonizar un poco más complicado. Pero pues en base a esos acordes, ¿verdad? Están tocando fa y se adornan con el do. Y así se van pasando. Ahora vamos a lo que viene siendo el precoro. Así. Bien, en el precoro pues es sencillo. Vamos a acabar acá en el verso, vamos a acabar en fa. Y nos vamos a meter al re menor, así. ¿Ok? Ahí ya entramos al re menor, vamos a tocar re menor. Después do. Y aquí vamos a caer primero en la sostenido mayor, ¿ok? Y vamos a convertir ese la sostenido mayor en la sostenido menor. Con unos tiempos, con el mismo acorde, vamos a hacer esto. Ustedes deben de calcular más o menos el tiempo. Ok, con el mismo acorde vamos a hacer esto. Vamos a tocar la sostenido, fa, la sostenido, do, re y acabamos en fa. Y luego volé, okay. Ahí ya cuando acabemos en fa vamos a hacer el la sostenido menor, ok. Y después por ti. Esta es una preparación para entrar a do y terminamos en do, ok. Aquí fa y después do, mi. Y ahí acabaríamos en do. Ok, ahora viene
el coro. Pero ahí va otra vez. Pero todo sería el coro. El coro, vamos a usar los siguientes acordes. Vamos a empezar con fa mayor. Ok, fa mayor. Después do menor. Ok, después do menor. Después la sostenido mayor. Y aquí vamos a rematar con fa mayor y do natural, ok, ya no es el menor. Ok, se acuerdan que lo tocamos menor, pero aquí vamos a rematar. Quisiera fa mayor, do, lo, ok, do. Después se repite lo mismo, fa otra vez, do menor, la sostenido mayor. Se vuelven a hacer los remates y luego. Ahí vamos a tocar re sostenido mayor, después la sostenido mayor y fa mayor. Se vuelve a repetir los mismos tres acordes. Ok, después de eso viene una musiquita que va a ser la siguiente. Otra vez al verso. Bueno, esa musiquita pues vamos a estar tocando en la mano derecha, pues lo que viene siendo fa y sol, ¿ok? Repetidamente. Ok, vamos a estar haciendo esa musiquita en la mano izquierda, vamos a tocar fa, después re sostenido, después la sostenido. Entramos al verso otra vez, pero ya de diferente manera. Ya no vamos a armonizar, vamos a tocar los acordes completos. Ok, son los mismos acordes que vimos al principio. Ahora, va a ser una parte que dice. Parte vamos a tocar re sostenido mayor, después la sostenido mayor, después la sostenido menor, ya lo habíamos visto, y do. Ahora pasa una parte de donde queda todo callado y nada más está el piano, pero todo fue suficiente. Al coro, ok. En esa parte, pues vamos a tocar sol, sol menor, ok. Después, re menor, seguidamente de do y la sostenido mayor, ok. Después rematamos con los mismos acordes que ya habíamos usado: fa mayor, do. Retornamos al coro. Pero mi corazón, ok. Y ya, pues el final sería con la misma introducción.
ejercicio, vamos a hacer primero estos fa. Terminamos en fa. Y bueno, pues espero que les haya gustado este tutorial. Y no olviden, si les gustó, pues darle manita arriba y comenten alguna otra canción que de mis videos anteriores o una nueva que quieran que saque. Y nos vemos hasta el próximo video.